Claro que sí, muy buenas noches a todos los presentes en este Zoom, señores, que todos los lunes estamos hablando de la oportunidad que la compañía nos da. Hablamos de los productos de tecnología de punta que estamos distribuyendo a nivel mundial. Hablamos de lo maravilloso que es potenciar esa forma de ganar con los bonos generacionales que estamos haciendo, de cómo de verdad se puede estar logrando las maestrías y muchas otras cosas más. Pero hoy debo de hacer un hincapié. Quiero hacer un hincapié muy sencillo. Debo de hacer una parada en la importancia que es seguir los 8 pasos que nos sugiere nuestro CEO para que podamos tener mayor éxito. Cada vez que yo entro en Facebook, cada vez que yo entro en Instagram, incluso en YouTube, veo cada vez personas hablando en sus videos de cómo hacer el negocio. Pero pocas veces yo veo, escucho decir que para hacer este negocio lo primero que hay que hacer es venderse a uno mismo. Y no me estoy refiriendo de vender uno a las personas, sino que nuestra casa sea nuestro primer cliente. Las cosas que estamos utilizando, que todas las cosas hagamos un cambio. Encontramos a una persona, luego ya queremos hacerle su código y nos pasamos por alto, señores, estos pasos que son los que nos darán firmeza, solidez, duplicación y apalancamiento. Es como que venimos siguiendo las malas formas de hacer multiniveles a este nuevo proyecto. Y yo sé que muchas personas obviamente pues quieren ver dinero lo más rápido posible. Pero créanme cuando le digo que esa no es la forma. Yo cuando comencé y vi el potencial al ir formando mi red de consumidores, lo hice con la primera parte que es comisión general. Solo imagínense estar haciendo un ciclo en los 300 o 700 mil puntos cada día o día de por medio, ¿sí? Esos ciclos significa que en mi organización izquierda hicieron 300 y mi derecha hicieron derecho cada día. O de pronto hacían 700 y 700 cada día o día de por medio. Póngale usted papel y lápiz. ¿Cuánto dinero se hace cuando usted empieza a formar grupos de consumidores? Además, si usted es de las personas que ya sabe que la ganancia está en la maestría, una vez que quiera comenzar a hacerlas o querer lograrlas, pues no se le va a hacer muy difícil. Porque si usted no entiende eso, le urge que hable con la persona que la invitó a hacer este proyecto de vida. Y que esa persona le explique a usted, se siente con usted, cómo usted puede hacer un ciclo, por lo menos, o match, que le decimos nosotros, por lo menos cada 2 días. Porque para eso, lo que sí va a necesitar son consumidores. Consumidores que de verdad aprendan a usar y a cambiar de marca la de Atomy. Consumidores que quieran y crean que se merecen usar productos buenos y económicos en vez de químicos y caros. A mí me tomó formar esa organización por lo menos 8 meses y estar haciendo ciclos, ya sea, como le digo, de 300 y 300 o 700 o 700 a la vez, diario o lo hacía de día por medio, $60 o 120 cada 2 días o cada 3 días. Por eso, una vez que yo tenía en mi organización una persona que porque estaba convencida de lo que él o ella estaba usando era un producto de mejor calidad, es que después se le enseña, una vez que esa persona obtiene un testimonio, que por solamente hablar de ese testimonio, se le empieza a enseñar que por este testimonio usted puede ayudar a otras personas. Igual que él o ella quieran usar productos de punta, pudiera generar regalías. Entonces, cuando la persona ya está lista, es donde usted comienza a experimentar cómo es que se levanta un negocio. Porque si no lo sabe, un negocio se levanta con sueños, un negocio se levanta con metas. Es parte del primer, segundo paso del éxito. Y a mí no me importa si la persona tiene 30 años haciendo multinivel o jamás ha hecho. Pero lo primero que tengo que hacer, antes de hablarle de puntos, antes de hablarle de maestría, antes de hablarle de carros y demás, es saber qué es lo que quiere esa persona. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué quiere lograr con emprender este proyecto? Y no sé si a usted le han comentado por ahí, ¿verdad? O por ahí usted comenzó. Porque
Si usted no tiene sueños y no tiene o no te programas metas, entonces cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿O es que simplemente usted quiere desarrollar un club social? Y te voy a decir una cosa, hay muchos clubes sociales ahorita mismo, una cantidad de multiniveles que eso es lo que son. Y llegan a ser un club social. Entonces, es importante que usted tenga sueños. Y no sueños, sino sueños. Y te pones una o varias metas. Es entonces que lo único que te va a hacer falta es la materia prima. ¿Que son quién? Vamos a usar los productos, o sea, la gente. Las personas que van a utilizar, igual que usted, ¿verdad? Los productos. Pero si no tenemos sueño y no tenemos meta, de nada te va a servir materia prima. Y eso es lo que quiero dejarte en la mente. Tenemos que darle el valor a la gente. Porque realmente no vemos una persona. Y vamos y le caemos encima con alegría, con gozo. Y le empiezas a compartir que tienes un negocio para esa persona. Y en verdad que nosotros tenemos que conocer personas que cuando le vemos lo primero que se nos viene a la mente es... No. Yo tengo que hablarle a esta persona de lo maravilloso que es este negocio, que le podría transformar su vida, o que pueda saldar su deuda, o que pueda comprarle el auto de su sueño, que pueda alimentar mejor a su familia. Está bien. Pero para eso, esa persona tiene que ser parte del proceso de usar, cambiar, tener un testimonio y después recomendar. No se puede ofrecer un producto, señora, si usted misma o usted mismo no lo ha usado. Se puede hablar de las bondades. Se puede hablar de la experiencia de otras personas, pero usted no lo ha probado en sí. Y una vez que usted comience a probarlo y usted misma o usted mismo decida que si es algo que usted se merece cambiar y usar, entonces se le va a hacer mucho más fácil hablarle a otros. Y si usted va a ir así mismo, vamos a ir duplicando. Vamos a darle un valor real a los productos. Una vez que la persona, como les dije, está convencida y que incluso si no quiere desarrollar el negocio, seguir siendo un cliente fiel de los productos, usted hizo su trabajo bien. Y esto no es de convencer a las personas si los productos son buenos o malos. Más bien, si esa persona conoce el valor real y el beneficio que va a obtener del producto que está usando. Una vez que esa persona pase por ese proceso, la otra parte es hablarle y ver qué metas tiene, cómo se proyecta, qué es lo que quiere lograr con hacer este proyecto, a dónde se ve él o ella en los próximos 2 años. De ahí se pone metas, ya sean cortas, largas, y será el motor que lo va a impulsar y lograr que usted pueda tener 50 clientes en cada organización y que esas personas tengan la misma mentalidad que usted tenga. Usted podrá experimentar lo que yo le acabo de comentar. Poder ganar ciclos de 300.000 puntos o los ciclos de 700.000 puntos. Yo solamente escucho, yo solamente observo a personas decir, métete al negocio, que la membresía es gratis, que no hay cuotas, que no hay esto. Y lo están tratando como si fuera un club de 0 puntos, de 0 sueños, de 0 metas. Y yo te voy a decir algo. Aquí en Atomy no se generan regalías con inscribir personas que no quieran aprender a usar y hacer el cambio de los productos. No sé si usted ya se dio cuenta. Así que mi gente, creo que tenemos que hacer una revisadita de los 8 pasos. Hacerlo diligentemente y no pensar que usted puede saltar uno de ellos y lograr la libertad financiera que tanto anhela. Así que es importante que hablen con su upline. Hagan talleres de aprender de los productos a los cuales están en su país. Trabajen con eso. Den el ejemplo haciendo su primero, usted primero, el cambio. Comience usted primero a usar los productos. Para eso son los primeros 300.000 puntos que usted tiene que hacer y así va a empezar a formar su organización. Aprendiendo, consumiendo, obteniendo el testimonio que los productos están haciendo en tu casa, en tu ropa, en tu salud, en tu alimentación. Y así usted va a poder, ¿qué? Hablar con firmeza. Sea usted el primer cliente de su negocio y enséñeles a su hijo el valor de este negocio. Sí, hay que enseñarle a los hijos el valor de los productos, del negocio, porque al final del día son ellos los que van a heredar el negocio, ¿verdad? Y son ellos los que van a seguir ese legado que usted les va a dejar al llevar diligentemente los pasos del éxito. Si usted
piensa dejarle un legado a su familia, empiece a enseñarle el valor del dinero y el valor de hacer esta clase de proyectos. ¿Por qué? Porque van a ser ellos, ¿verdad?, los que van a quedar con esa herencia. De lo contrario, no podrán ver lo grandioso de la visión que tanto hablamos, pero no la vivimos. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Espero que juntos comencemos a ver los logros de nuestro esfuerzo al aprender correctamente y a enseñar a otros a poder tener las herramientas de soñar, lograr sus metas y tener esa libertad que tanto anhelamos. Bueno, yo creo que eso es todo lo que tenemos para el día de Zoom de hoy. Vamos a abrir las líneas por si tienen alguna pregunta y nosotros con mucho gusto, pues aquí estamos para contestarles.